Actualmente estamos trabajando en este momento en un foro que se llevará a cabo en Morelia, Michoacán, en el Centro de Convenciones. El foro con el tema del agua, un derecho humano y fundamental en México. Hay varias cosas, principalmente la seguridad, el trabajo, el empleo, falta de empleo, este, mejor atención en salud y educación. Pero sobre todo dos cosas, la educación y, este, digo perdón, el empleo y la seguridad. Que no que desanimarnos, no que claudicar, eh, México, nuestra república, está pasando por una situación muy complicada, sin embargo, no es tiempo de bajar la guardia, al contrario, esta situación que hoy atraviesa México, una inseguridad, falta de trabajo, eh, dificultades en educación, en salud y sin duda también el problema del medio ambiente, ante todos estos temas, ante esta problemática que vive México, pues el gran reto que tenemos las y los mexicanos es organizarnos, eh, levantar la cara, trabajar, eh, acordar, por supuesto, y buscar soluciones a los problemas. Es un gran reto. Entonces, en lugar que sea un asunto de, eh, de decadencia y desánimo, al contrario, hay que enfrentar las cosas con ánimo, con trabajo, con dedicación. Cada quien, obviamente, trabajando desde su trinchera.